Bien, continuando con este tema de los paneles de ajustes del módulo Revelar, pues seguimos ahora con lo que es las curvas y tonos. Vamos a minimizar esto, entonces vamos a previsualizar curvas y tonos. Y prácticamente lo mismo que usted puede hacer a través del panel tono, aquí es lo mismo que usted puede hacer en curvas de tono, pero de una manera diferente. Usted puede trabajar con lo que son las luces, las sombras, las zonas oscuras y claras de una manera un tanto diferente, pero hace el mismo proceso. Aquí lo que tenemos es una línea recta, lo cual no presenta un histograma. Si ustedes notan, el histograma que tenemos aquí es un tanto parecido a este, prácticamente es el mismo. Entonces usted puede desplazarse por esta línea recta, darle un clic y hacer clic, y puede entonces hacer las modificaciones de lugar. Es por eso que este panel se llama curva, porque normalmente el resultado tiende a deformar la línea recta, convirtiéndola pues en muchos casos en una línea curva. Si se nota lo mismo que usted que mueve, pues aquí cambia. Bien, entonces este es un método también de trabajar con las luces y sombras en una fotografía. Minimizo aquí entonces para pasar a lo que es este panel, que tiene que ver directamente con los colores y con lo blanco y negro en una fotografía. Aquí usted puede trabajar directamente con los tonos. En este caso vemos que no hay ningún cambio, pues la fotografía no tiene directamente rojo. Si vemos en el verde, aquí podemos ver, ¿verdad?, que hay un cambio en cuanto al verde. Estos son variantes de lo mismo, pero con resultados diferentes. Si le damos un clic ahora, en vez de tono, elegimos saturación, pues entonces yo puedo poner intenso específicamente el verde, o también puedo desaturarlo, como estamos viendo actualmente. Luminancia, una variante que me permite poner claridad al verde o también darle un poquitico de sombra o ponerlo más oscuro. Y ya todo me hace un resultado entero o un resultado global, siempre y cuando yo mueva el controlador de un color seleccionado. Bien, aquí mismo también yo puedo pasar a convertir una imagen monocromática, blanco y negro, y entonces pudiera trabajar con colores puntuales en dicha imagen o fotografía. Es decir, yo puedo, digamos, poner oscuro, oscuro, oscuro el color verde, que es el que yo estoy trabajando, o todo lo contrario, o muy claro o muy oscuro. Bien, entonces aquí tenemos también lo que es el color, que prácticamente me crea como si fuera una especie de dominante dependiendo el color que yo tenga aquí seleccionado. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el color púrpura y muevo o comienzo a mover estos controladores, pues entonces yo voy a tener una dominante en base a ese color. Aquí no la podemos ver muy incidente, pues a que esta fotografía no incide mucho el color púrpura. Pero si, por ejemplo, seleccionamos el color azul, comenzamos a mover, ahí sí vemos, ¿verdad?, cómo va cambiando dicho color, cómo se crea una dominante diferente de dicho color. Bien, y así yo puedo conseguir efectos interesantes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Luego entonces seguimos con los demás.